distinguir honores el comandante del regimiento Escuela de Especialidades de la Armada y director de la Academia Politécnica Naval, capitán de navío don Guillermo Montero Triviño. El regimiento Escuelas está integrado por compañías de la Escuela de Armamento, Escuela de Operaciones, Escuela de Ingeniería Naval, Escuela de Abastecimiento y Servicios, Escuela de Litoral y Faros y Escuela de Sanidad Naval. Sus hombres son lo mejor que posee la Armada Nacional. La elección racional de vivir en el mar debe ser necesariamente la consecuencia de una profunda vocación, porque implica renunciar a numerosos aspectos placenteros y a comodidades que son normales para sus compatriotas que disfrutan de la vida civil, para entregarse con cariño y abnegación al servicio del buque de guerra. En la enorme extensión de la mar-océano, el marino enfrenta la naturaleza, variable conjunto de mar, nubes y estrellas, que en ocasiones deleitan con su belleza, pero en otras lo someten a dura prueba para salir con su buque indemne un violento temporal. Las escuelas de especialidades asumen la trascendente responsabilidad de impartir la educación naval a oficiales y personal de gente de mar al más alto nivel académico, tanto en su formación como en la instrucción y entrenamiento, para permitir que la potencialidad de la flota esté siempre disponible para emplearla con el mejor rendimiento si fuere necesario. Y empuñar con energía el machete en los abordajes.
El binomio marinero-soldado consolidó el carácter de buque de guerra a las naves aparejadas como tales. El cuerpo de infantería de Marina está integrado por hombres de selección y expertos en la conquista de la cabeza de playa en territorio enemigo, tarea que exige gran valor, temeridad y habilidad.